Artyom, veo que por fin te has despertado. Hunter viene hacia aquí. Debería traer noticias de las demás estaciones. Vamos. Vamos, Artyom. ¿Mierda? ¿Cerdos? ¿Enfermedades? En peores me he visto. Y no pienso... ¿Alex? Sí, Nikolai. La estación no resistirá si los ataques continúan. Tenemos que hacer algo. ¿Qué más podemos hacer? Los oscuros nos matarán a todos. Ya veremos qué opina Hunter. Sergei, ¿has visto a mi Sergei? Cálmate. Hola, Artyom. Anoche atacaron a otra patrulla. El hospital está colapsado. Lo entiendo, pero cálmese, tenemos que mantener el orden. Mamá, tenemos que esperar. Vamos, mucho. Artyom. ¿Y Alexei? Estaba en la avanzada. Alexei participó en la lucha. No se permiten visitas. El capitán Lyotard. Estaba bien, pero espero que esté vivo. Ah, eres tú. ¿Fueron los oscuros? Lo entiendo, pero cálmese, tenemos que mantener el orden. Adelante, Alex. Hola, Artyom. ¿Cuántos muertos? ¿Cómo están los heridos? No evolucionan bien. Dos han muerto esta mañana. Los oscuros no matan en el acto. Destrozan la mente de sus víctimas. Lo que tarde o temprano acaba en la muerte. No, no puedo hacerlo. No... ¡No alcanzo! ¡Qué demonios! ¿Quién podrá ser? Es Hunter. Los mutantes no llaman primero. ¡Abre la maldita puerta! Bienvenido a la exposición, Hunter. Gracias. Ahora cierra la puerta. Ha pasado mucho tiempo, Hunter. Me alegro de verte, Alex. Hola, Artyom. Bueno, Hunter. ¿Cómo están las cosas en el mundo exterior? Como siempre. Sobre todo se habla de la exposición y de los túneles infestados de no muertos. Artyom, conocí a un vendedor de postales antiguas de Nueva York. Me acordé de tu muro. No son los mutantes de siempre. Se trata de otra cosa. ¿Qué demonios? De algo mucho peor. Oscuros. En fin, sean lo que sean, mi orden tiene un lema. Si es hostil, mátalo. Los oscuros alarma no matan... Alarma de intrusos en el respiradero principal. ¡Entran por arriba! ¡Mierda, lo que faltaba! Aquí hay heridos, al otro lado de la pared. Kirill, lleva tu grupo a los túneles. Alex, Hunter y... debemos quedarnos y defender el salón. Rápido, Artyom, hazte vamos, con un vamos. Arma. Artyom, consigue un arma.
Joder, nunca se adentran tanto en la estación. Es por el hospital. La sangre los atrae. Artyom, ¿estás bien? Por supuesto. Tiene una puntería excelente. Aquí no hay oscuros. Solo la típica basura de túnel. Incluso cuando no se ven, los oscuros están ahí. El miedo es su arma. Es lo que hizo que los Nosalis salieran espantados como ratas. Los oscuros no son simples mutantes. Son Homo Novus, el siguiente eslabón evolutivo. ¿Has oído hablar de la supervivencia del más apto? Pues, ¿sabes? Hemos perdido. ¿Qué te ha pasado, Alex? Vosotros id como corderitos al matadero si queréis. Yo me defenderé con uñas y dientes. Y me llevaré al infierno a un buen puñado de tus Homo Novus. No te hagas el tipo duro. Fíjate bien, Hunter. 10 soldados curtidos en combate, destrozados y enloquecidos. Los oscuros han arrasado el puesto de guardia exterior. ¿Qué está pasando ahí fuera, al otro lado de tu perímetro? Debo comprobar la situación. Escúchame bien, Artyom. Si no he vuelto al amanecer, ve a la estación de polis y busca a Miller. Cuéntale lo que me ha pasado y lo que hay en los túneles del norte. Enséñale esto a Miller para que sepa que te envié yo. Tienes toda mi confianza, Artyom. No me decepciones. Si queremos sobrevivir, hay que acabar con esta amenaza. Hay que eliminarla, cueste lo que cueste, ¿comprendes? Hunter no regresó. No sería fácil encontrar una excusa para salir de la estación e ir hasta Polis. Pero había dado mi palabra. Supe que al día siguiente la caravana partiría hacia Riga y que necesitaban guardias. Me apunté a la excursión. ¡Por fin! Tómate tu tiempo, como siempre. Venga, coge tu equipo y ve al andén. Nos están esperando. Te veré allí. Artyom, no te olvides de nada.
Вот что с перевертоцем, бабушка здорова! Вот что с перевертоцем, кушает компот! Вот что с перевертоцем, ей мечтает снова! Вот что с перевертоцем, пережит налет! Esa música... Lo siento, Artyom. Esta zona de la estación está cerrada temporalmente. Solo los guardias pueden pasar. Algo de munición. Lo siento, aún no puedo dejarte pasar. ¡Mierda! ¡No sé cómo lo aguanto! Ya me decía mi madre que me apartara de ti, que no me convenías. ¡Qué razón tenía! ¿No te callarás nunca? ¿Quién debería haberse apartado de quién es algo que habría que discutir, eh? Muy bien. Ahora dibuja otra cosa. Por ejemplo... ya sé. ¿Por qué no una casa en la que te gustaría vivir con mamá y papá? Venga. ¿Una casa grande? Y cuando mamá vuelva, se la enseñaremos. Así se pondrá muy contenta. Va a ser una gran sorpresa para ella, hijo. Vale, dibujaré una. Papá, ¿cuándo va a volver mamá? Pronto. Ojalá pudiera ver cuánto has crecido. A la superficie. Déjate de pesadillas. Quedan 50 años largos para poder salir al exterior de nuevo, así que mejor sigue durmiendo. Entonces, va el tipo alto y me suelta. Nena, si mi esposa cocinara como tú, sería el hombre más feliz del mundo. Y yo le digo, ¿es que tu mujer no sabe cocinar? Y él, en realidad no estoy casado. Oh, ¡qué bien! Pues lánzate, nena.